Ya para último queda en evaluación de la primera unidad. Fíjate que dice ahí, bueno, nombre, apellido, matrícula, sección, fecha y profesor. No vayas a colocar el mío, ¿eh? Encierra la letra de la respuesta correcta. Al parecer es fácil, pero la 1 dice: el conjunto de los números reales está formado por la unión. El conjunto de los números reales está compuesto por la unión de los dos conjuntos que ya tú sabes. Racionales, que incluye los naturales, los enteros y lo que se pueden expresar como A sobre B. Y también los reales incluyen los irracionales, que son los que no se pueden expresar como A sobre B. Entonces, la clave ahí es racionales e irracionales. La letra B. Ah, cuidado. La B que dice racionales e irracionales, porque hay otra B que debe de ser C, que dice complejo y racionales. Complejo, tú sabes que no es. Racionales e irracionales. La letra B. 2. Propiedad o ley que establece que en el campo de los números reales la operación suma y multiplicación y dice específicamente la suma de dos números reales no dependen del orden en que se presentan los sumandos. La adición se llama. O sea que no depende del orden. Y habla de la suma. Por ejemplo, 3 más 5 es igual a 5 más 3. 3 más 5, 8. 5 más 3 también da 8. Entonces esa propiedad es conmutativa y está en conmutativa de la adición. Porque adición hicimos suma y además lo resalta. Entonces la clave ahí es la letra C. Conmutativa de la adición en los números reales. Es interna. No depende el resultado de cómo lo ponga. La opción, la C. Conmutativa de la adición. Y la 3. Para cualquier A que pertenece a los reales, tú sabes que esa y así achatada es pertenece a los reales, su simétrico aditivo u opuesto o opuesto, dice aditivo es de suma, es, por ejemplo, dice aquí, vamos por partecita, que si un A pertenece a los reales, su simétrico aditivo o opuesto es menos A. Está diciendo que si aquí está el 0, y para acá está A. Su simétrico es el que está a la misma distancia de 0, pero para el otro lado. Y como aquí te dieron A, su opuesto aditivo es menos A. Así que la clave es A, la letra A. 4. Para cualquier A que pertenece a los reales, siendo A diferente de 0, su simétrico, multiplicativo o recíproco es. Atención, que ahí lanza dos caramelos juntos, digo, uno de ellos está envenenado, pero dice, te lanza simétrico y multiplicativo con A diferente de 0, es porque hay una fracción que A está aquí. A tiene que ser diferente de 0, porque si no, esto no estaría definido en este estudio. Dice simétrico, multiplicativo o recíproco. Tú sabes que esto que está aquí es el recíproco de A, pero dice su simétrico. ¿Qué quiere decir? Presta atención. Quiere decir esto, que aquí se tiene un A, aquí está el 0. ¿Dónde está su simétrico? Aquí, menos A. Pero dice, ¿recíproco de quién? De A. ¿Cuál es el recíproco? 1 sobre A. Pero dice su recíproco simétrico. ¿A quién se está refiriendo? A este A, y que busque el simétrico. Es este que busque el recíproco de él. Y el recíproco de él es negativo 1 sobre A. Entonces, tu clave es donde aparezca esto. Esa es la 4. Atención, que había ahí, que primero buscar su simétrico. ¿Dónde estaba? Estoy en A. Busco su simétrico, menos A. Ahora, el recíproco de él, negativo 1 sobre A. ¿Dónde está eso? Atención. Aquí está, que bien puedes tomar la letra C o la D, pero esta expresión, que es la D, no está bien arreglada porque no se puede dejar un signo ahí en el denominador. Debe de subir a la mitad de los dos, porque se está hablando de este valor. Entonces, por esto, la opción correcta, aunque son las dos la misma, es la C. La 5, en la expresión
esa que está ahí, se aplicó la propiedad, fíjate, y del otro lado está lo mismo, lo único es que 4 aparece primero, entonces sería 4 más 2 más 3 sobre 2. ¿Qué propiedad se está utilizando ahí? Conmutativa. Mira, el que estaba escrito de primero ahora pasa de segundo, el que estaba de segundo pasa de primero. Conmutativa de la adición, y eso no altera el producto o el resultado aquí. Asociación de la suma no es conmutativa de la suma. Esa es la opción C, que diga conmutativa de la suma, porque aquí está la operación suma, el operador suma. 6. En la expresión 3 medio más 4, y esto entre paréntesis, dice, se aplicó la propiedad y está asociativa de la suma, conmutativa de la suma, distributiva, existente del elemento del neutro o aditivo. ¿Cuál propiedad fue que se utilizó? Y eso es una asociación de la suma. La clave ahí es la opción A, la triple. La 7, se eliminan los exponentes negativos y se simplifica la expresión, esa que está ahí. El resultado debe ser, vamos, 5 por x por 10 al cuadrado sobre 3 por x al cuadrado por 10 a la menos 3. Y aquí está a la menos 2. ¿Cómo se hace esto? 3 con 3 se elimina. Tenemos entonces x aquí a la menos 2 y x al cubo, pero aquí tengo x únicamente, baja aquí es negativa, como aquí está positivo, de signo contrario, entonces estas 2x con esta y esta al cubo se eliminan, quedándome únicamente x al cubo, como está positivo, en la respuesta aquí debe de quedar aquí debajo, x al cubo, la única x que queda. Aquí, por ejemplo, de la y, tengo menos 3 aquí, suben arriba como positivo, y se juntan con esta 2 y serían y a la 5. Pero y a la 5, positivo con menos 4 de acá, se eliminan esta 4, ¿verdad? Con esta. Y aquí me queda únicamente y. Los números que me quedan aquí son 5 sobre 2, esto 2, por y, únicamente y. Y esa es la respuesta. Vamos a ver si está ahí. La clave entonces sería la D. La respuesta es la D. Esto es igual a D. El conjunto representado en el gráfico. Ahí hay un conjunto ahí, no se sabe cómo, pero sí. El conjunto representado en el gráfico, este, fíjate que es cerrado en ambos casos, que vemos la corchete menos 1, y aquí tenemos 2. ¿Cómo se expresa eso en intervalos? Se escriben dos corchetes tal cual, se escribe delante de este corchete, el que está debajo de él, en este caso menos 1, se pone una comita, y se escribe el otro número que está debajo del otro corchete. Este pasa adelante, aquí. Y este sube acá. ¿Dónde está eso? En la opción D. También esta es opción D. La 9 dice, el siguiente enunciado, x es mayor que menos 1 y x es menor que 2. Se escribe eso así. X es mayor que menos 1 y x es menor que 2. Dice, escrito como desigualdad es, y vamos a asociar la x en uno solo. Entonces, x, ya tú sabes que x va en el medio, ¿verdad? Se coloca esto, se escribe de intervalo con desigualdad. Entonces, aquí, ¿de quién es x más chiquito que 2? ¿De quién es más grande que menos 1? Buscamos eso ahí, a ver dónde aparece. Y la respuesta es la A. La clave es la A. 10. En la proporción 3 sobre 4 igual a 6 sobre algo sobre x, ahí piden a que es igual a x. Entonces, dice. El valor de x es, ¿cómo se hace? 3 por x es 3x igualado a los extremos. 4 por 6 es 24. X sale 8. Divide entre 3 y esto sale 8. ¿Dónde está el 8 ahí? En la C. C positivo. Luego, la 11, al efectuar y presentar el resultado en notación científica, obtenemos esta expresión, es 3 por x, 5 por x a la menos 3. Bien. Como es multiplicación, esto se suma. Entonces es 3 por 5 por 3, 15 por 10. Sumamos sus exponentes. 15 menos 3 es 3 que hay. Sí, es 12 positivo sobre 3. Y aquí debajo tengo por 10 a la menos 13. Aquí es igual a esto.
Cuando tengo un exponente negativo debajo, lo sumo para que se convierta en positivo. Entonces aquí, únicamente 15 entre 3 es 5 por 10 a la 12 más 13 es igual a 25. Positivo ambos. ¿Es todo esto? ¿Está esto expresado en notación científica? Sí, ahí está. Entonces busquemos esto. 5 por 10 a la menos 25 y 5 por 10 a la 25 está la opción D. Entonces la opción D es que se va a elegir, que es exactamente esta. 12. Al simplificar la expresión, ahí tenemos las raíces. ¿Cómo sale esto? La clave es A, la opción A. Esa es la respuesta. Y el resultado del siguiente producto es la 13 de raíz de 12 por raíz de 27. Es 2 por raíz de 3 multiplicado con raíz cuadrada de 27. 3 por raíz de 3. Y esto es igual, esta multiplicación, a 6, y raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Vamos a ver. Y 6 por 3 son 18. ¿Hay 18 ahí? Sí, la opción también de igual forma es la A. Dice el 14, el conjunto A, expresado por eso que era intervalo. Escrito en notación de intervalo es, presta atención, que es A. Así es, escrito en notación de intervalo es, presta atención, abierto, porque aquí la desigualdad es menor que estrictamente, entonces pone A, coma, y aquí cerrado porque incluye el menor igual. ¿Dónde está ese? Abierto en A, pero sí, abierto en A, entonces la opción es la B. La B tiene eso, entonces es la opción B. Da la vuelta y dice aquí 15, el conjunto definido por esta expresión. Entonces dice aquí, lo único es cambiar esto a un lenguaje matemático y quitar que x es un real con la condición de que x sea menor o igual que 3. Entonces dice, el conjunto de los números reales mayores que 3 no es, es el conjunto de los números reales menores que 3. Es el conjunto de los números reales mayores o igual que 3 y d es el conjunto de los números reales menores o iguales que 3. Mira aquí, x menores o igual que 3. Entonces es la d. La respuesta es la D. La 16. Las operaciones internas en el conjunto de los números enteros son suma y multiplicación. También la resta se da. La adición y la sustracción, esa se cumple. La multiplicación y la división no se cumple. La adición, la sustracción y la multiplicación, la respuesta era C. 17. Exagerado. Escrito esa 5, M igual a un número exagerado de trillones. Escrito en notación científica, es igual a, aquí vemos la importancia. ¿Qué tenemos que hacer? Contar cuántos ceritos hay ahí. Vamos a ver, vamos a contar, no, hay que buscar algo para contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tienes 29. El problema es 29. Debe ser expresado en notación científica de 1 a 9. Como tiene 29 hacia la derecha, o sea, completo, no, ahí lo hemos movido hacia la izquierda. Es decir, esa potencia debe ser expresada con un número positivo y tiene 29 ceros. Ninguna de las que están ahí es la respuesta. La única que se ajustaría un poquito es la opción B. Marque la B, pero escriba que no está la respuesta, porque sería, la respuesta correcta sería 5.974 por 10 a la 29. Y no está. O cuente los dígitos, dispares en 5, esto va a ver que es como pienso, como debe de ser. 18. Todo número real es racional si se puede escribir como la razón cociente a sobre b con b diferente de 0, dos números enteros. Ahí está. Todos números enteros. Pueden ser naturales, pero entero, que lo abarcan los dos. Natural es la opción B. El número 1.
0.121212 infinitamente pertenece a los racionales, eso se vio. Es un número decimal periódico mixto, no, porque solo participan dos números. Decimal periódico puro, sí, es la B. La longitud del intervalo, usar otra vez, pide que calcule esa longitud de intervalo. ¿Cómo se calcula? Menos un 1, menos un medio. 5 por 2 me va a dar 10 en esta expresión. 4 por menos 1 es igual a 4. Entonces aquí sale más 4 sobre 4 por 2, que sigue siendo 8. Era la misma cuestión. Entonces aquí tengo 14 sobre 8. ¿A qué va a ser igual? Aquí saco mitad, que son 4, mitad 7. La respuesta es 7 cuartos, pero positivo. La opción es la A, la letra A. 21. El punto medio es así. Entonces aquí tendríamos la componente 2, que es 5 sobre 4, pero hay que sumarle esto. Y este menos no se puede poner aquí, es decir, que va a tener menos 1. Entonces esto va a ser restado por un medio. Entonces aquí todo dividido por 2 va a ser igual a 5 por 2 son 10, menos 4 por 1, por aquí está negativo, es 4, sin el medio. 4 por 2 son 8, esto 2, y dividido por 2, que va a ser igual, 4 menos 10 menos 4, es 6 sobre 8, y aquí está dividido por 2, debajo hay un 1, entonces esto es igual a una multiplicación de 2 por un medio. Aquí es igual, aquí saca mitad de 6, mitad de 2, 1, y aquí me queda por 3. La respuesta es 3 octavos. Vamos a ver quién tiene 3 octavos de forma positiva. Ok, la respuesta es la D. La D tiene 3 octavos. Esta es la forma de encontrar el punto medio.